Bueno, Iván, victoria contra el Oviedo, de momento igualando el mejor comienzo liguero de la historia del Cartagena, muy buenas sensaciones, ¿no? Sí, llevamos varios partidos con buenas sensaciones, ¿no? Ratificando lo que venimos haciendo desde el principio de temporada. El equipo está trabajando bien, está peleando, está dentro de los partidos, crea muchas opciones de gol y al final, bueno, creo que es una línea que debemos de seguir. Y supongo que tú también contento por tu rendimiento particular. Primero, porque estás siendo titular. Segundo, porque probablemente el otro día hiciste tu mejor partido después de ese, digamos, dolor de muelas, ¿no? Que tendría la noche del Alavés cuando sales en la foto del gol. Sí, bueno, al final son cosas que pasan, ¿no? Hay veces que sale uno, el otro día en Alavés me tocó a mí, se asume sin problema, al final, bueno, pues son errores que pueden pasar durante un partido, así que no hay que darle más importancia de la que tiene, ¿no? Y bueno, es verdad que en Oviedo me encontré cómodo, me encontré a gusto, creo que, bueno, lo que te digo, hicimos un buen trabajo colectivo y individualmente creo que cada jugador hizo un muy buen trabajo, estuvimos a muy buen nivel y al final, como te he dicho antes. Como te he dicho antes, eso es lo que tenemos que mantener. ¿Le dijiste algo a Tomé Nadal después del partido? ¿Te dijo algo? No, 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 no dijimos nada. Bueno, ya de cara al partido del próximo domingo, otro partido también, bueno, que es contra un rival a priori que viene en mala dinámica, pero que tiene un plantillón, ¿no? Bueno, al final sabemos que todos los partidos en esta categoría son muy difíciles. El Leganés no ha empezado quizá de la mejor forma que ellos querían y esperaban, pero la realidad es que tienen una plantilla tremenda, tienen jugadores de muchísimo nivel, de muchísima calidad y eso al final determina pues que en un partido si cometes errores te puedan fulminar. Entonces, bueno, tenemos que tener tranquilidad, trabajar el partido como el míster lo va a plantear y a partir de ahí pues seguro que vamos a tener muchas opciones de ganar. Partido domingo a las 2 del mediodía, ¿no? Un horario un tanto extraño, pero al que supongo que estaréis acostumbrados. Bueno, es un horario que es diferente, ¿no? Pero bueno, al final, como hacemos siempre, nos adaptamos sin problema, trabajaremos el partido bien y sobre todo esperemos que haya mucha gente animándonos. Por eso te quería preguntar también por la afición. De momento, muchísima gente en el Cartago Nova os está ayudando, supongo, a vosotros también a mejorar los resultados. Sí, eso, como he dicho en otras ocasiones, ¿no? Al final es un plus que nos da a nosotros, ¿no? Es un empujoncito que cuando estás peor te ayuda a dar ese pasito adelante, cuando estás mejor ayuda a que el equipo contrario se haga más pequeño y al final creo que esa comunión entre la afición, el equipo, creo que es importantísima para conseguir al final los objetivos del club.